Las Fuerzas Armadas han dispuesto 33 aeronaves, 15 helicópteros y 18 aviones que están preparados para salir a cualquier destino que el Ministerio de Salud determine como prioritario para llevar las vacunas. Las ciudades o los lugares donde van a estar los primeros puntos están en todas las ciudades de alto riesgo en este momento, con el riesgo extremo, y obviamente la próxima semana pues seguiremos haciendo esta distribución a nivel nacional. Lo que quiero que les quede claro es que las Fuerzas Armadas están, por supuesto, al servicio del país, y hoy día las vamos a ver más que nunca en todos los lugares del Perú. La policía va a cumplir su rol constitucional de garantizar la seguridad de la vacuna, el traslado de la vacuna y también en el proceso de vacunación. El despliegue que ustedes han visto es una muestra de lo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas van a hacer a todo lo largo del país. Esta es solamente una muestra, ha mostrado la cápsula, todos los recursos que se van a utilizar, el despliegue del personal especializado. Eso va a ocurrir exactamente en cada lugar donde haya vacuna y en su momento va a ocurrir en cada lugar donde haya centro de votación.